Muy buenas chicos, PlayStation Network está totalmente caída de hace ya varios minutos. Y el servicio, como podéis ver aquí en pantalla, lo podéis ver también desde internet, desde un móvil, desde vuestra PlayStation 4, ¿vale? Está totalmente en rojo. ¿Eso qué quiere decir? Malo, muy malo. A otra vez ha en naranja, pero si pone en rojo, peligro que puede estar muchas horas, incluso días, ¿eh? Aquí podemos los detalles. Va a tener, pues, problemas en PlayStation Vita, PlayStation 3, PlayStation 4, la web también. No carga, eh, hace cuestión de una hora y algo os traje pues la actualización de PlayStation Store y algún contenido funcionaba, otro no, pero claro, actualmente ya no funciona nada. Concretamente, eh, la incidencia vino a las 9 y 20, son las 9 y 49, a poner las 9 y 50, pues prácticamente hace media hora que se ha caído y lleva caído. Todo en rojo, administración de cuentas, juegos, no puedes jugar online. No puedes iniciar sesión. PlayStation Store tampoco. Música, vídeo. Todo se ha caído a nivel global e entero. No se salva nada. Todos los servicios, tanto pues. PlayStation 4 como PlayStation 3, PlayStation Vita, todo. Se ha caído todo y está en rojo. Es lo peor que podía pasar. Como ya pasó. hace varios meses, varios años. en los ataques de hackers. Eh, en fin, eh, problemas bastante gordos de seguridad. Pues ha pasado. Yo creo, no sé si pasará. Otra vez, como el tema de hackers, si la han atacado otra vez o tienen problemas más graves, lo indagaremos, pero actualmente está en rojo y eso es malo, muy malo. Eh, lo normal que podía estar, que ha, llevo un tiempo para acá, en naranja, que puede durar algo, pero en rojo significa estado muy grave, ¿eh? Estado muy. Pero que muy grave. Si lo elevamos al máximo, al 10, esto sería el 10, ¿vale? Totalmente. Y está todo. Podría estar quizás uno en rojo, dos, pero es que está todo. Todos los servicios, todos, no algunos servicios, están todos en rojo. Es lo peor que podía pasar actualmente en el servicio de PlayStation Network. Ya sabéis que cuando se solucione ya irá poco a poco poniéndose en verde, uno o dos, todos. Estaremos aquí informando en este canal a ver qué es lo que pasa, porque esto no es normal y no se puede jugar online, ¿vale? No se puede jugar online, ni acceder a la cuenta, ni gestionar nada, porque está todo parado. Han dado el botón de desactivar todo. Motivo todavía no se sabe. Vamos a indagar, ya sabéis, echen cuenta de este canal por si nosotros eh, sabemos algo dentro de una horita, dos horas, dentro de diez horas, 12 horas. No sabemos todavía cuándo eh, se sabrá este motivo. Y nada, espero que os guste este canal. Dejen su like, que ayuda bastante. Podéis suscribiros y ya sabéis, hasta ver la campanita para ver cuando subimos. Todos los vídeos. Un saludo a todos y hasta la próxima.